Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Dice Rubén. Yo soy Rubén, arroba Lo Dice Rubén. Y hoy, como cada miércoles a las 7 de la tarde, nos venimos a ver las caras aquí en este web show que me tiene súper contento porque además me permite reencontrarme con todos ustedes miércoles a miércoles por este canal. Hoy, como siempre, estoy alegre, estoy contento porque la invitada que tengo hoy unió al país entero este año para el Miss Universo. Representó al estado Zulia y hoy nos viene a contar toda su experiencia, desde que ganó hasta hace poquito que entregó la corona. Hoy en Lo Dice Rubén le damos la bienvenida a María Ángel Villasmil. ¿Cómo estás, Rubén? Qué placer estar contigo. Mari, qué cool que puedas estar aquí conmigo porque bueno, sé lo difícil que es la agenda de una Miss que acaba de entrar corona, ¿o no? Sí, bueno, ya yo decidí que después de entrar corona me iba a tomar como mis días de relajación y de descanso. Esta última semana, que fue la semana de Miss Venezuela, fue una locura. Fue una semana en la que me acostaba todos los días súper tarde y me levantaba súper temprano. Y bueno, el estrés, esas emociones y todas esas cosas, yo creo que en estos últimos días siento así como una especie de guayabo que no te puedo explicar. Pero bueno, ya retomando un poquito lo que es mi agenda y organizando lo que va a ser esta nueva etapa de María Ángel después de Miss Venezuela. Un guayabo, pero te entregaste, porque ahorita fuera de cámara estábamos hablando y digo, no, yo decía, tengo una presión tan gigante porque estaba viendo como las otras entrevistas de María Ángel previo a entregar la corona y ella siempre estaba súper producida, súper arreglada, no sé qué. Le digo yo, Mario, o sea, de verdad estaba estresado porque no sabía qué ponerme. Y me dice, no, sí, ya yo me entregué. Yo dije, ay, estoy feliz porque por primera vez agarré lo primero que me puse en el closet. Porque es como, ya no tengo la responsabilidad del Miss. Sí, es como una presión psicológica que uno tiene de tener que estar perfecto dentro de los cánones de perfección que uno tiene en su mente y lo que la gente está acostumbrada a ver. Pero yo dije, no, yo desde este momento voy a ser yo y me relajo, me entrego y yo lo primero que vea, con lo que me sienta cómoda, con eso voy a salir. Me encanta. Ey, por cierto, sabes que estaba viendo como mis programas también. Okay. Y debo decir que eres la primera zuliana. Quería decir maracucha, pero no estoy seguro si eres de Maracaibo o no. No soy de Maracaibo. No, pero vives en Maracaibo. Exacto, sí. En teoría eres maracucha ya. La primera maracucha de Lo Dice Rubén. Yes. Chava, ¿no te pasa que típico que dicen como, ay, yo vivo en Maracaibo o algo así, la gente dice, ay, vergación pa'l coño, o ay, no sé, ¿por qué no hablas de vos? O algo así. Bueno, eso es lo primero que a mí siempre me dicen, no nada más por ser maracucha, sino por ser zuliana en general, porque yo no hablo, bueno, cuando estoy con mi familia y cuando estoy quizás molesta por algo que me toca hablar así rapidito, se me sale, pero yo no tengo acento del estado Zulia, ni de la costa oriental, ni tampoco de Maracaibo, entonces es bastante complicado porque la gente siempre me dice, ay, pero es que tú no hablas así. Y yo soy muy callada y muy tranquila. Y entonces la gente, cuando yo digo Maracaibo, la gente espera que yo sea el alma de la fiesta, que me pongan a bailar en el tubo. O sea, no. Pero ¿no te pasa que de repente en íntimo te sale un mi alma? Sí, me sale un mi alma, me sale un coño. Pero bueno, son esos momentos así como que de verdad no lo puedo controlar. A mí me pasa mucho eso, pero, a ver, por lo menos yo hablo mucho del tú, pero con gente que no conozco. Ok. Pero mientras más confianza vaya agarrando, se me va saliendo el voz, y no sé qué, y cómo está, y qué hace. Igual, me pasa lo mismo. Te pasa lo mismo, por lo menos con tu familia. ¿Cómo hablas con tu familia? Así de vos, mira, mami, pásame esto. Sí, yo le digo, ay, mami, ¿cómo está ahí? Algo así. Pero no, eso es no clásico. Va a ocurrir en un ambiente laboral, o en un ambiente profesional, o en una entrevista. Es como que ya el cerebro está acostumbrado a saber dónde es que uno habla con ese formalismo y en dónde te puedes relajar y pues sacar ese maracucho que llevas dentro. Es que es como un clic, es como, te lo juro, me pasa lo mismo, tipo, prenden la cámara y yo, ¿cómo estás? Y no sé qué. Pero por lo menos a veces este tipo de entrevistas, como bueno, son aquí por Zoom y no sé qué, siento que es como una videollamada con una amiga y empiezo, mira, chava, entonces con lo que te estaba diciendo, no sé qué, Sí. Mira. Vamos a la parte de ser Miss, okay. que eso fue un título que te llevó la vida a otro nivel, ¿no? Total.
¿Tú siempre quisiste ser Miss o fue como algo que por cultura la gente lo asocia porque, bueno, eres alta, porque eres bella? Yo creo que un poquito de las dos. O sea, yo era la típica muchacha que llegaba a un lugar y siempre le preguntaba a mi mamá, ay, ¿tu hija es Miss? Y yo con eso, yo escuchando así como que metiéndolo dentro de mi conciencia. Pero yo desde muy, muy, muy chiquita recuerdo que siempre decía, yo quiero ser Miss Venezuela. Yo a todo el mundo que me conoce, y me ha pasado que después de que me convertí en Miss Venezuela, personas que tenía años que no veía, pero que eran mis amigos o que en algún momento llegué a conversar con ellos y se los dije, me dijeron, wow, es impresionante cómo tú en algún momento me dijiste, yo quiero ser Miss Venezuela. Y en ese momento me pareció algo como que imposible o quizás no lo veía. Pero verlo hecho realidad es como que eres inspiración para mí por eso. Y sí, es un poco de los dos, es esa cultura de que la muchacha alta y bonita, a juro, tiene que ser Miss Venezuela. Y yo quizás me aferré a esos comentarios y a esa tendencia a que me dijeran ese tipo de cumplido, porque pues era un cumplido, y ese sentimiento desde chiquita de yo era de las que no me perdía un Miss Venezuela. Yo no seguía las candidatas, ni seguía como que Eso toda te iba a decir. a la tramoya del evento, y no, yo no veía nada de eso. Eso sí es verdad que no, nunca ha sido Veías como el que certamen yo completo. veía el certamen, y tampoco es que nunca tenía una favorita ni nada. O sea, yo simplemente veía el certamen porque me gustaba el evento y me parecía que era como que algo muy de nosotros. Pero de un tiempo para acá no decías como, bueno, voy a hacer mi top 15, mi top 10. Porque yo también, cuando era niña, yo veía el certamen y ya, de hecho, ni le paraba a los concursos previos que hacen, que si la gala interactiva y no sé qué. Yo veía el concurso completo, o sea, el concurso final. Pero con el pasar de los tiempos, no sé, tipo 2009 o algo así, ya yo veía viendo como hacía mis top y, ah, bueno, esta puede quedar y esta sí, casi siempre las Mira, pegaba, ¿te no, yo de pasó? verdad que eso nunca lo he hecho. Yo no me ponía a ver a las muchachas sino hasta el día del evento. Claro, me empezó a pasar, por ejemplo, este año que me tocó compartir con las chicas. Es imposible, primero, no encariñarse con todas. Y segundo, que llega un punto de la competencia en la que tú ves quiénes destacan y quiénes no en todos los aspectos. Y es más difícil cuando las conoces. Es más difícil hacer un top porque es como que le agarras cariño a todas, a todas les ves algo especial. Sin embargo, en la noche final yo tenía mis favoritas y yo tenía esas que yo decía, estas son las que van a estar allí dando la pelea. Y entraron, no voy a, no sé si los quieras nombrar o no, pero por lo menos entraron o no. No me quiero comprometer, pero sí, todas entraron, todas estaban allí. Me quedé con el corazón dividido con algunas, creo que cinco puestos eran muy poquito para la cantidad. Yo creo que yo tenía como 8 o 10 que eran unas candidatas que considero que eran muy buenas, que eran súper amables, que de verdad podían ocupar el puesto de la Miss Venezuela perfectamente bien. Me quedé con el corazón roto con algunas, pero sí, las que entraron, la mayoría de las que entraron en el top fueron las que yo tenía en mi lista. Ahí me pasa mucho que estás diciendo como que bueno, que cuando te encariñas con las candidatas es más difícil decidir. Y Sí. recuerdo mucho que en el 2013, que fue que hicieron el reality este de Todo por la Corona, a mí, o sea, obviamente yo no compartí con las candidatas porque ni ahí, pero como siempre las veía semana a semana haciendo actividades y no sé qué, sí te encariñas con mucha gente. Y ya, o sea, para mí en verdad muchas de ese certamen eran las ganadoras. Pero ahora, Total. tú tienes casi la misma edad que yo, tú tienes 25, ¿verdad? Sí. Yo tengo 26. Y a mí me marcaron unos más que otros opening del Miss Venezuela. ¿Cuál te marcó a ti? O sea, ¿cuál es el Miss Venezuela que tú dices, wow, es que este lo recuerdo porque fue icónico en mi vida? Para mí, o sea, no hay otro que el que se hizo en Maracaibo, el último que se hizo en Maracaibo. O sea, recuerdo y que tuve la oportunidad de utilizar en un desfile en Maracaibo las mantas guajiras que utilizaron para ese opening. Yo me Ajá, de coloqué la que se Chiquinquirá, colocó ajá. Chiquinquirá Delgado, que tenía como una transparencia Una aquí. Un transparencia. espectáculo. Eso sí, te puedo decir que la manta guajira pesa como 100 kilos. O sea, es una cosa que uno queda como que muerto. Pero espectacular. O sea, ese Miss Venezuela yo a mí me dejó marcada. Yo creo que yo también comparto mucho ese, porque es que el opening me marcó mucho porque era Kiara haciendo de Lady Gaga. Y eso a mí me marcó mucho. Yo todavía me sé esa canción, un romance especial. Pero también me marcó el del 2002, que fue el que puse hace unas semanas en mis historias, que era el de, ay, ¿cómo se llama? El de Dancing Queen versional Miss Venezuela. Exacto, sí.
Bueno, tú lo viste, creo. Sí. Y el del 2005, que era de Atómico, que eran que salían los Ajá. muñequitos. Ese a mí me encantó, me Bueno, yo encantó. honestamente soy muy mala con las fechas. O sea, yo admiro y mi respeto para las personas que te dicen, no, porque ella es fulanita de tal y ella concursó en el 2000 tal con la banda tal y quedó de tal y yo. Y dije, bueno, la Miss Venezuela 2020 se Se llama llamaba María María. Ángel y representó al estado Zulia, pero ya más de ahí no sé. Tal Más de cual. ahí no sé. Tu misma es icónica, ¿cuál fue? Que tú dijiste que te inspirara, que tú dijeras, wow, quiero ser como ella. Independientemente si ganó, si quedó, si no quedó, que lo que sea, pero ¿cuál fue la Miss con la que tú te sentiste más, inspirada? Ah, Dayana Mendoza. Esa Dayana. mujer para Desde el mí principio. desde el principio. O sea, desde el principio siempre me preguntan y para mí es difícil escoger a una porque me siento identificada con muchos aspectos de diferentes misses. Y eso lo he comentado en entrevistas anteriores porque es una pregunta que siempre nos hacen, como que, ¿cuál es tu Miss favorita o cuál te identificas? Es difícil tener una sola porque Claro. de todas uno siempre quiere sacar como que lo mejor de cada una. Pero una Miss que a mí me marcó fue ella, porque era como dentro de su belleza y su espontaneidad, al mismo tiempo era como medio irreverente Claro. y tenía como algo especial que, o sea, no había manera de que no voltearas a verla. Como una chispa que en verdad llamaba mucho la atención. Literalmente así. Tu año fue un año bastante particular, porque de hecho no se sabía si se iba a hacer, si no se iba a hacer por el tema de la pandemia, que sí, que no, que hay un chaparrón. Y todo tu certamen fue grabado, ¿no? Entonces, ahora digo, y de hecho, creo que el opening lo grabaron por separado todas las muchachas y después lo unieron. ¿Sentiste la misma emoción al cantar el himno o fue algo como más tranqui? Bueno, sí fue obviamente en todos los sentidos fue totalmente diferente y yo recuerdo que cuando yo entré, la primera grabación que hicimos fue el opening. En esa fecha todavía no teníamos claro realmente cómo iba a ser el evento, no nos habían explicado para qué nos estábamos arreglando, no nos habíamos no explicado cómo era Qué el estudio desgraciados. de grabación, cómo era la dinámica como tal, porque la primera grabación era el opening. Y yo recuerdo que yo era del último grupo, ya yo había escuchado cuentos de las candidatas anteriores, de que no, bueno, sí, grabamos la canción, pero no decían mucho. Y yo entré al estudio y pues me encontré como con un cubo blanco donde yo me colocaba en el medio, tenía una cámara en el frente y me soltaban la canción y yo tenía que empezar a cantarla. Nosotros habíamos ensayado pasos de baile por cada frase, por ejemplo, en una noche tan linda como esta, yo ahí hacía ta 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 y ya, eso era mi parte. Y otro grupo hacía, cualquiera de nosotras podría ganar. Y así, eran como cuatro frases para cada una, para cada grupo. Y bueno, yo me aprendí mis frases, pero me Y dicen, ok, listo. tienes que cantar la canción completa frente a la cámara. Y yo así como, ¿es en serio? Y recuerdo que yo, o sea, el agotamiento y la sensación que yo sentía dentro de mí cantando la canción frente a la cámara era como una presión demasiado extraña. Yo decía, bueno, esto debe ser un 0,0% de lo que se debe sentir cuando uno lo está cantando en vivo en el escenario. Pero al principio era muy frustrante porque yo decía, Dios mío, yo salí llorando de esa grabación, salí llorando, porque primero escuchaba el himno que lo ponían, pero súper duro, un sonido atronador, que claro, tú no había manera de que no te concentraras en la canción. Pero yo recuerdo que cuando terminé de grabar me dijeron, ay, hubo un problema de audio, tenemos que repetirlo. Y yo Jueputa. tuve que repetir el himno y repetir mi grabación haciendo caras y moneando en la cámara. Pero claro, o sea, es inevitable no sentir adrenalina porque tú empiezas a caer en cuenta, y fue en la primera grabación, en la del opening, en la que empiezo a caer en cuenta como que, o sea, es en serio que estoy en el Miss Venezuela, y es en serio que cada grabación es como la noche final. Entonces, fue Claro. un proceso bastante duro. Ya después, la segunda grabación, que fue la del traje de baño, sí fue como más emocionante. Y había como, ya estábamos adaptadas, ya sabíamos cómo era, entonces ya había un proceso como de preparación mental previo, pero el día Claro. de que nos tocó el opening fue terrible, yo lo recuerdo y fue terrible porque yo decía, o sea, es en serio, y tenía personas allí, me acuerdo que estaban los coreógrafos, los profesores de pasarela, los coordinadores, como apoyándote y haciéndote sentir bien, pero es inevitable que no hubiese sido difícil, yo recuerdo que de ahí salimos llorando casi todas.
En serio, es que es muy fuerte, además que no estás preparado mentalmente para, ok, voy con todo en el opening, o sea, esto es, Tal voy, cual. no, sino que, epa, muchachas, un momentico aquí, ponos un momentico, graben esto y listo. Exactamente. Que es horrible, es horrible. Mira, pero de tu paso por Miss Venezuela se dijo mucho, o sea, como que ya sabemos toda la cosa de la pandemia y no sé qué. Pero yo necesito el chisme completo de algo. Para los que no saben, ok, como ya medio se dijo acá, el Miss Venezuela de María Ángel fue totalmente grabado. Entonces, que si el traje de baño pasaban, lo grababan. Listo. Las preguntas, todas las muchachas del Miss Venezuela grabaron su pregunta porque no sabían si iban o no iban a quedar dentro de las 5 o 10 o lo que sea. Luego tenían que, todas, me imagino que se grababan con el premio del ganador de la Sí. sonrisa más linda, no sé, X. Pero todas tuvieron que grabar una reacción como si ganaran el Miss Venezuela. Entonces, yo veo las caras de todas y las caras de todas eran demasiado incómodas. Eran como, Total. yo sé que esto es súper fingido, yo sé que esto es como, ah, jajaja. Pero a mí me dio muchísima risa que tú hasta lloraste. O sea, o sea, ¿cómo hiciste tú para meterte en ese No, papel? pero mira, hay algo que es importante y es Okay. que a mí o sea, digo que no es que fue suerte, sino que siento que todo confabuló para que ese momento fuese así. ¿Qué pasa? Okay. Que era la última grabación, el último día Okay. de grabación en traje de gala, que era pues la última parte del programa. Yo era el estado Zulia, obviamente era la última. Era el último día, después de 3 meses de trabajo, que todo el equipo de producción, que todas nosotras íbamos a estar en el estudio. Entonces, Ajá. claro, todo el mundo estaba como que muy emotivo, muy feliz, porque ya era la última grabación. Yo esperé hasta bastante tarde, a mitad de la tarde, para poder hacer mi grabación. Ya casi todo el mundo se estaba yendo. Y yo recuerdo que se grababan como varias cosas. Estaba la pasarela en traje de gala, luego grababas tu pasarela cuando pasabas al top 10, luego tu pasarela cuando pasabas al top 5, un final walk y pues al final te anunciaban como Miss Venezuela. ¿Qué Okay. pasa? Que yo a mí me empezó a pegar la presión porque claro, yo decía, estamos cerca de la noche final, esta es la última grabación, no vengo más al estudio. O sea, es como que todos los pensamientos me empezaron a atacar y yo recuerdo que en la última pasarela yo Okay. estaba, o sea, no podía contener, yo soy demasiado llorona, eso es la otra también. Yo no podía Ajá. contenerme y yo recuerdo que Nina se me acercó y me dijo, o sea, no te reprimas, si quieres llorar, llora, si quieres gritar, grita, pero no te reprimas porque se ve muy forzado. Cuando ella me dijo, no te reprimas, llora, eso fue como que si me abrieran el chorro de la El chorro. regadera. Y ¿qué pasa? Que en la última parte, cuando ya voy a grabar mi última caminata, me anuncian, el productor me anuncia, y Miss Venezuela 2020 es Miss Zulia, y me suelta la marcha de Venevisión, y yo no Claro. pude, o sea, no pude. Fue inevitable, fue una cosa que no, o sea, no, no pude controlar. Es más, yo lo cuento y se me eriza la piel igual como en ese momento, porque es algo que son emociones que nunca había vivido, que las viví de otra manera como yo las esperaba, pero que, o sea, se sintió de una manera increíble. Y que es muy bonito conocer esta parte de la historia, porque para los que lo vimos en televisión desde este lado de la pantalla, para nosotros era la chama está fingiendo. Sí, Pero no. cuando te enteras de Mira, yo todo soy este mala como. actriz. Yo me considero mala actriz. Okay. Y poco a poco he ido en mi preparación como Miss Venezuela. Estuve explorando diversas facetas. La actuación fue una. Y no siento que se me dé bien, de verdad que no siento que se me dé bien, pero sí soy muy transparente con las emociones. O sea, cuando a mí algo no me gusta, se me nota en la cara. Cuando algo me incomoda, se me nota. Cuando algo. Y yo le doy gracias a Dios que yo no me gané ninguna banda, ningún premio, ni nada. Porque ¿sabes qué? Fue fingido y salió horrendo todas las grabaciones de la Ajá. banda. Y que mis amistades y yo. Sí. ¿Tú te ganaste algo igual o no? No, yo no me gané nada, yo no me gané ni la banda no, nada, o sea, Nada. nada, Detrás nada. de la ambulancia con Con la los banda. premios especiales, nada. Es más, me sacaron de todos los top 3 de las premiaciones especiales y yo, vamos bien, Mira. vamos bien, pero. Pero
Pero ¿a qué más se le va a hacer? Eso fue lo que pasó, ya que tanto. Te ganaste la mejor banda, chica, la de Miss Venezuela. Claro. Que en verdad era un año complicadísimo. Pero antes de ganar la banda de Miss Venezuela, supe que también participaste en el concurso Biosmel. ¿Cómo fue la experiencia de participar ahí? Bueno, más que participar, fui al casting. O sea, nunca participé en el reality como tal. Yo entré en el 2018 en Miss Zulia porque iba al Miss Venezuela y estaba, pues, ese era el casting regional. En ese momento se estaban haciendo los casting regionales. En ese año fue el año en el que se dividió, o me sale de la, okay, claro. Pues, de todo lo que era la organización Miss Venezuela, se conforma el nuevo comité y allí, pues, yo quedé así como en un limbo en el que no sabíamos si de verdad íbamos a ir al Miss Venezuela o si de verdad íbamos a ir a otro lado. Y yo recuerdo que fue bastante complicado porque yo tenía cero experiencia en temas de concursos, en conocer a gente del medio, no tenía como que esa guía para preguntarle, mira, ¿qué hago? Mira, sí. Y en ese momento la organización Miss Zulia nos llevó o nos propuso participar en el evento que iba a ser en la región occidental del Biosmel. Y yo participé en el casting, quedé entre las 5 que vinimos a Caracas. Pero luego en ese casting que estuvo aquí en Caracas no quedé. Realmente mi participación fue como que, o sea, cero. Nula. Fue como, buenas muchachas, aquí hay un lote de mujeres. Usted no está en este lote. No, hermana, vaya para su casa, agarre para Maracaibo. Así. Pero lograste aprender como, o sea, te quedó alguna herramienta, algo que te haya servido para luego poder. Mira, yo creo que más que herramientas en cuanto a lo que es preparación como Miss, nada, porque yo no llegué a ver clases ni llegué a tener algún tipo de preparación referente a ese concurso. Sí aprendí a entender y a conocer cómo se maneja un poco la industria, entendí a conocer a muchas personas, entendí la importancia de saber con quién estás tratando. Y, o sea, sí siento que fue como un golpe emocional bastante duro en ese momento, pero eso me ayudó a quizás no ser tan ingenua o quizás no dejarme llevar por cualquier propuesta que quizás no sea la que yo realmente quería. Mi sueño era Miss Venezuela, yo no quería participar en más nada. Y de hecho, cuando yo llegué a Caracas y vi todo el casting y vi cómo era la cosa, porque nunca nos habían dicho como que cómo era realmente el formato y de qué iba, no me gustó lo que vi en Caracas, o sea, no me gustó el formato. No porque no me pareciera bueno, porque realmente me parece súper interesante, pero no era lo que yo estaba buscando. O sea, mi meta siempre era Miss Venezuela. Entonces fue como una transición y un montón de decisiones un poco atropelladas y complicadas. Y bueno, ahí también hubieron varios temas de salud, que es parte de lo que yo cuento en la conferencia que he estado desarrollando. Pero sí, o sea, aprendí más que todo fue crecimiento emocional y crecimiento de entender cómo se maneja este medio y saber que tienes que tener mucho cuidado en las decisiones que tomas. Decisiones y creo que también madurez emocional, porque al ser tan niña y que te digan que no, de repente te puede bajar todo el trabajo de autoestima. Total, y que te está diciendo que no personas que tú consideras que son importantes en el medio. Entonces, eso es un golpe bastante duro. Si yo hubiese sido otra persona, lo hubiese tomado de otra manera, yo digo, o sea, no sirvo para esto, chao, me pongo a hacer otra cosa. Y que mucha gente también ve como tope, no sé, por ejemplo, el tope Osmel, que es como, ah, no, si esta persona te está diciendo que no, entonces no. Exactamente. Menos mal que seguiste buscando como otras cosas. El casting de Miss Venezuela, ¿lo recuerdas? Sí, cómo olvidarlo. Yo llegué temblando la primera vez que pisé la quinta. Yo parecía, o sea, te lo juro que era una cosa que no puedo explicar. A ver, yo me postulé en el 2019 al casting, pero yo tenía una condición de salud que, o sea, que sabía que no me permitía rendir 100% en mi Venezuela. Pero ¿qué pasa? Que 2018 fue un año súper difícil. 2019 se abre la puerta del casting virtual. Fue la primera vez que hicieron el casting a través de la página web. Y esta niña necia metió sus fotos, mandó su video, la llamaron sabiendo que sí iba a ser el ridículo, pero ella es necia y ella lo mandó y la llamaron. Como quien quiere y no quiere la cosa. Sí, como, yo no le dije como nada. Como por no dejar. ¿Y qué pasa? Que me llaman y yo entré en crisis porque yo decía, voy, no voy, ¿qué hago? Si voy, no voy, en fin. Intenté, no hubo manera, no me pude montar en avión, no conseguí vuelo, no, o sea, ese año no era para mí. Desde el principio yo sabía que no era para mí. En el 2020 ya me sentía súper preparada emocionalmente, porque eso es muy importante, no es solamente el físico, necesitas una preparación emocional y estar segura de qué es lo que quieres ir a decir, porque la misma nada más se va a parar, ella tiene que contar algo. Entonces,
En el 2020 voy al casting y bueno, en el casting normalmente es que si unas fotos, te entrevista con una psicóloga, te hacen una prueba escrita de varias cosas, te hacen una prueba de pasarela. Es como diferente, te agrupan y te pasan como por estaciones. Y de repente viste como gente, o sea, chamas que estaban también en el casting y que luego quedaron contigo y fue como, ¡ah, chama, no se queda! Sí, sí, tal cual. Y habían chamas que llegaban y era como súper intimidante. Yo me sentía así como la chiquitica y, o sea, había de todo. Pero yo me concentré en que eso iba a ser así porque ya había vivido la experiencia similar en el casting al que había venido en Caracas, donde habían más de 70 mujeres, o sea, era bastante fuerte. Yo en mi grupo yo dije, no voy a dejar que nada de lo que estoy viendo a mi alrededor me haga sentir insegura, porque si no, eso es lo que voy a demostrar cuando entre al casting. Yo estaba temblando, una cosa que, o sea, que no te puedo explicar. Ya después, cuando empezó la actividad como tal, fue súper chévere, la gente es súper amable. Pero cuando llego a la última fase, que era la entrevista, que era como la entrevista personal con las tres personas que conforman el comité, me empiezan a preguntar, yo dije lo que yo había preparado que iba a decir, pero recuerdo que Gabriela Inger en ese momento me pregunta, Mari, tú te postulaste el año pasado, nosotros te llamamos y no viniste, ¿por qué? Y yo, esa pregunta a mí me desencajó. Porque yo dije, y que se acuerden de uno, de paso. Claro, yo dije, wow, o sea, de verdad ellos están pendientes de las muchachas, están pendientes de quiénes son las que se están postulando, o sea, les hacen seguimiento. Y eso primero me pareció muy lindo, pero segundo, yo no me sentía preparada para contar todo lo que yo había pasado en ese tiempo. Y yo, o sea, recuerdo que se me quebró la voz. Yo de por sí, cuando me pongo muy nerviosa, ya eso lo he trabajado mucho, pero cuando yo me ponía muy nerviosa, se me quebraba mucho la voz y era como que, o sea, más o menos recuerdo que conté la historia así como medio machucadita y ya, salí de eso y yo dije, ay no, qué horrible que me preguntaron eso, no sé qué, pero bueno. No quedé, dijiste, no yo quedé. Yo dije, no, ya esto aquí fue, pero no, o sea, realmente como en las 2 semanas recibí el segundo llamado, fui otra vez a la quinta ya mucho más relajada y ya después cuando me encontré con el grupo que era, pues, ya, feliz de claro. Ser parte. ¿Qué era lo que más te daba miedo de participar en el Miss Venezuela? Lo que más me daba miedo. Realmente yo soy una chama súper tímida. Yo era una chama súper tímida. Y el tener que pararme frente a un público a decir algo era lo que a mí más me agobiaba. Que me pegaran una cámara y empezara a decir cosas. A mí me daba miedo ser yo. O sea, pensaba mucho en lo que iban a decir, en lo que iban a pensar, en que si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y esa inseguridad a veces me frenaba a hacer muchas cosas. Y quizás yo podía posar para la foto, pero después decía, concha, le hubiese podido hacer mejor. Pero era porque tenía como ese freno que poquito a poco cuando descubrí o entendí que, mira, estás viviendo lo que siempre habías querido. Dale, porque es que no es una sola vez que lo vas a vivir, ya de aquí no hay vuelta atrás. Entonces creo que ese vencer ese miedo a lo que piensen los demás o vencer ese miedo a expresar lo que sientes y hablar sin ningún tipo de quizás freno ante el público o en público así con mucha gente, pues era creo que una de las cosas que más me daba miedo, que me pusieran a hacer cosas que me hicieran sentir incómoda. Claro, pero con el tiempo tú fluiste de una manera increíble porque, bueno, lo vimos en videos, en fotos cuando te tocó ir al Miss Universo. Que a mí me parece que tuviste una participación increíble a pesar de que toda tu preparación fue en pandemia y que el concurso también fue en pandemia. ¿Ahí habían como restricciones o sentiste que habían igual las mismas libertades que siempre por ser Estados Unidos? No, realmente eran muchas las restricciones. De hecho, nosotros no salíamos de la habitación si no teníamos alguna actividad. Y me pasó en varias ocasiones que me decían, ay, María Ángel, ¿dónde está? Que no salió vestida. O María Ángel tal. El primer día, creo que yo llegué y al otro día hubo una cena. A mí no me convocaron a esa cena. Y la gente decía, ¿dónde está María Ángel? Que no ha puesto nada y no sé qué. Y simplemente no me convocaron, no estaba en mi agenda. A nosotros nos daban una agenda diaria. Que en esa agenda tú tenías que, o sea, yo en la noche lo que hacía era que llegaba, me daba mi agenda y me ponía a ver qué me iba a colocar al otro día. Claro. Y pues habían días en que yo no tenía nada que hacer y yo estaba en mi cuarto así, masajeándome los pies,
Y, o sea, mientras las demás quizás tenían alguna otra actividad. El hecho de que en algún momento, creo que después de la primera cena de bienvenida, nos dijeron no se pueden tomar fotos sin tapaboca. Y a mí eso me pareció de las cosas más chimbas, porque claro, tú quieres lucir tu ropa, tú quieres lucir divina, y a mí me parecía que el tapabocas le quitaba como que toda la elegancia a la foto cuando querías lucir un vestido, que de paso le tienes que dar los créditos a la persona que te apoyó con el vestido. Entonces, pues es eso, que para interactuar, por ejemplo, nos sentaban en una mesa, las mesas para comer, era una mesa gigante donde caben fácil 10 personas, y eran 3 personas por mesa. Si se sentaba otra, a veces rodábamos una silla y metíamos a otra y nos mandaban a sacar la silla. Y teníamos al lado del plato una bolsita donde metíamos el tapabocas para comer, pero si te parabas a agarrar más comida, tenías que ponértelo para poder hacer eso. O sea, había mucha restricción. De igual forma, yo en un momento recuerdo que vi a mi mamá, que tenía meses que no la veía, y ella se apareció de sorpresa en el hotel, y yo le pregunté al de seguridad que si por favor me podía acercar a ella, y me dijo que no. Entonces, era bastante duro porque, claro, o sea, habían cosas que quizás el contacto con la gente que queríamos tener, y, o sea, no se podía. No, y también el tema de que quizás por eso también te pudiste haber limitado en compartir más con tus otras compañeras, con el público también, que eso también es importante a la hora de tú, no sé, como desenvolverte con totalmente, en el totalmente. Público. En público. Cuando hay, yo sé, ¿sabes qué? Ajá. No, cuando hay mucha restricción, hay que respetar las reglas. Eso es algo que a mí me ha caracterizado siempre. O sea, yo no voy a ser la irreverente que va a decir, bueno, no me importa lo que me digas, yo igual voy a ir a saludar. Claro. Puede que me salga bien, pero puede que me salga mal. Entonces, yo prefiero mantenerme siempre a raya, y más de una vez, de hecho, en muchos videos salía, a mí era una de las que más escoltaban porque era la que más tenía gente esperándome, y yo siempre tenía una escolta encima que me decía, camina, camina, no puedes saludar, no puedes tal. Y claro, era como ese yo querer darle el agrado a la gente y a la vez cumplir con lo que me está pidiendo la organización. Entonces, claro, yo siempre he sido súper correcta y siempre he respetado las reglas, y muchas veces me tocaba como no ignorar, pero pues sí como hacerle un poquito de distancia de a las personas, a la situación. Sí, por el tema de respetar lo que me estaban pidiendo. ¿Sabes qué? Yo siento que después de mucho tiempo con la nueva organización, le pusieron mucho empeño a la preparación de una candidata, en este caso, tu caso. Sin embargo, fuiste una Miss muy criticada, y los comentarios que yo leía sobre ti eran muy, muy rudos. Y siendo yo, que quizás es la primera vez que interactuamos, que a pesar de que podíamos hablar por Instagram o algo así, no teníamos una mayor relación, a mí igual yo decía, qué mal, qué chimbo, qué horrible la gente que le está comentando esas cosas. ¿Cómo te sentiste tú con la ola de comentarios que recibías, que no a veces eran muy buenos? Sí, realmente es un tema complicado porque hagas lo que hagas, siempre vas a recibir críticas. Y yo al principio me lo tomaba personal porque creía que era realmente por algo que yo estaba haciendo mal. Y después entendí que no sé si es a efectos de la pandemia o a efectos de todo lo que hemos pasado en estos últimos años como sociedad, pero ahorita, en este momento, en las redes sociales critican absolutamente todo, no solamente las reinas de belleza. Alguien sale y se cambia el pelo de verde y a esa persona le van a caer 450.000 críticas, y en algún punto yo me lo tomaba personal, o sea, de verdad me afectaba mucho, hasta que después entendí que cualquier cosa que yo me metía a ver siempre tenía esa ola de críticas, y que se empiezan a enfrentar unos con otros y a decir, pero yo dije, pero que tú me dijiste que... Y me parece súper, súper rudo y súper triste que a eso se estén resumiendo las redes sociales. Pero bueno, realmente siento que es un proceso que me tocó vivir, que me ha hecho crecer. Hoy en día veo uno que otro comentario y realmente lo que hago es reírme, porque nada de lo que dicen en redes es lo que te define. Las redes al final terminan siendo un mundo virtual, una virtualidad que no define absolutamente nada de quién eres y cómo es tu vida. Y yo me disfruté mi experiencia, me disfruté lo que me tocó vivir. Nadie me va a quitar ese título por más que digan lo que digan. Y cuando yo entendí eso, yo dije, ok, pero entonces voy a enfocarme en utilizar las herramientas que tengo para inspirar, y podrán criticar lo que sea, pero yo siento que de alguna manera logré conectar con personas como no lo ha hecho ninguna otra. Y eso creo que tiene muchísimo más valor que simplemente ir a hacer un papel
maravilloso o ir a tener una clasificación, porque al final el que clasifica también se va para su casa. Claro. Claro, exacto. Y si no tuvo ningún impacto en su país, pues va a venir otro y va a ocupar su lugar y listo. Pero ¿qué estás aportando más allá de darle una clasificación a tu país? Y claro, a mí me hubiese encantado tener una clasificación, yo me preparé para ganar. Pero me encontré con muchas situaciones y me encontré con muchas cosas a las que me tuve que enfrentar que me hicieron entender que, ok, de repente eso no iba a ser para mí. Y hay que entender también que la situación que vive nuestro país afecta absolutamente todo, hasta los resultados en un concurso de belleza. Porque es que no es la relación simplemente que yo voy a tener con la organización Miss Universo, es la relación que tiene la organización Miss Universo con tu país, son los patrocinantes, son qué puede aportar Venezuela como país en este momento. Y es un tema difícil, sin entrar en política, sin entrar en temas económicos, pero es algo obvio. Lo que tú dices es que hay intereses que también son intereses propios de la organización, que si ambos no están en la misma sintonía, eso también perjudica totalmente a la concursante. Totalmente. ¿Sabes? Y bueno, también es entender que cuando tú eres Venezuela, pero, o sea, es que es un choque, chamo, porque yo digo, como Venezuela, sabes que vas a estar al pie del cañón recibiendo críticas buenas y críticas malas. Pero cuando hay personas importantes en el medio, como Alicia Machado, que vi que te hizo, que hizo unos comentarios muy fuertes sobre tu participación, eso es aún mucho más fuerte. ¿Cómo recibiste tú esa crítica? Realmente yo durante el concurso traté de no estar pendiente de lo que estaban diciendo. De hecho, no era yo la que manejaba todo el tiempo mi cuenta de Instagram porque no tenía tiempo. Yo estaba absorbida totalmente con las actividades de Miss Universo. Enfocarme en esas críticas, o sea, son personas que son referentes o importantes para algunos, pero quizás para mí no lo sean. Y hay que ver también qué has hecho tú que tienes esa potestad de criticar. Porque podrás ser muy famoso y podrás ser referente en ciertos ámbitos, y ella ciertamente fue Miss Universo, pero simplemente para mí no es un ejemplo a seguir. Entonces, es un tema de ver realmente quién está haciendo la crítica y en base a qué lo está haciendo. Y muy importante también, la manera en cómo la haces. Porque es muy diferente que yo te diga, cónchale Mari, mira, siento que quizás el estilismo en este momento no te favoreció. Trata de, no sé, alisarte el cabello un poquito más. Pero a que te salgan y diciendo, mira, no, porque tú, que ese pelo feo. O sea, no, es la manera en cómo lo dices. Y la gente cree que tiene el poder y con la palabra opinión personal, que no, sí. O sea, eso no existe. O sea, también el tema del medio, ¿en dónde lo estás diciendo? Porque ¿en si dónde lo estás escribiendo por WhatsApp? Exactamente. Si de verdad le interesa ayudarme y si de verdad le interesa darme un consejo, busca la manera de contactarme personalmente y dime, mira, me gustaría ayudarte en esto, me parece que esto te puede funcionar, y yo agradecida que voy a recibir su opinión y sus contribuciones, pero de la manera en como lo hizo, simplemente para generar de qué hablar, para que las personas hablen de eso en ese momento, cual sea, quien sea que lo haya hecho, y pues básicamente es así. Yo tuve el apoyo de casi todas las reinas, las últimas reinas que fueron a Miss Universo. Y eso para mí fue que Dayana Mendoza me regalara unos segundos de su vida en historias, que Estefanía Fernández hasta hoy incluso me comentó un video que subí esta mañana. Entonces, tener esa cercanía me hizo entender, y no solamente de ellos, de miles de personas súper reconocidas de nuestro país que se tomaron el tiempo de escribir un mensaje, ya sea personal o público. Eso lo valoro y tiene una razón. O sea, quiere decir que sí estaba haciendo las cosas bien, pero que bueno, hay cosas que simplemente no son para ti en ese momento. Que eso es lo mejor, que te quedas con la parte bonita y que no concentrarte en una persona, sino en las miles que te estaban apoyando en esto. ¿El Miss Universo para ti fue algo bonito, fue algo especial, lo disfrutaste realmente? ¿O fue como una carga, un trabajo que como muchas misses también lo han podido sentir? No, para mí fue una experiencia súper bonita porque, claro, te toca compartir con personas de todas partes del mundo, y algo que me hacía sentir muy especial es que la mayoría de las candidatas siempre quieren conocer cómo es lo que hay detrás de la Miss Venezuela. Por ejemplo, el hecho que yo les dijera, no, sí, porque es que yo voy a la quinta Miss Venezuela todos los días y es una casa donde solamente vamos como nuestra escuela, pues. Eso para ellas era wow, porque, o sea, a veces ni siquiera tienen un espacio para,
para hacer sus actividades. El hecho de que yo les dijera que yo tenía apoyo de diversos diseñadores y maquilladores, y ellas me dicen, no, pero es que yo tuve que buscar toda mi ropa, yo tuve que costear toda mi ropa, eso es algo que se valora. Y en la situación en la que está Venezuela todavía, hay demasiada gente que sigue apostando por el Miss Venezuela, y hay demasiada gente que le place y que es un honor poder contribuir con el Miss Venezuela. Y yo en esta oportunidad, que eso fue algo que a veces cuando lo criticaban, yo decía, conchale, pero mírale el lado bueno. Yo le di oportunidad a muchos diseñadores que nunca habían diseñado para el Miss Venezuela. La mayoría de la ropa que yo me coloqué era de diseñadores nuevos, que ahora forman parte del Miss Venezuela y lograron vestir candidatas en este Miss Venezuela 2021. Entonces, darle cabida al talento nuevo, al talento que quiere crecer y que quiere seguir apostando por el país, eso es maravilloso. Pero que tantas personas siempre quieran saber de Venezuela, eso para mí era wow, o sea, es impresionante. Increíble. Incluso en varias ocasiones, parte de los que forman la organización Miss Universo me decían, cónchale, ojalá en algún momento podamos hacer el Miss Universo en Venezuela, siempre hemos querido hacer el Miss Universo en Venezuela. Eso me marcó. ¿Tú te imaginas hacer un Miss Universo en Venezuela? Eso sería una locura. Se viene el regreso de Rubén Ramírez al Miss Universo. Así es, entonces, claro. Chama, es algo que no me perdería. Es totalmente. Me hubiese encantado quizás tener un poquito más de contacto con la gente, de que quizás la pandemia no nos hubiese amarrado tanto, disfrutar las instalaciones del hotel, por ejemplo, los eventos, tener un poquito más de libertad en poder conversar, en poder abrazar, en poder... Pero bueno, es un tema de que había que adaptarse y hacer lo que se podía con lo que se tenía. Y, claro. Y pues creo que yo me lo disfruté al máximo. Mari, ¿qué anécdotas cool tienes del Miss Universo? No sé, que se te rompió un tacón antes de salir a un evento, se te olvidó la mascarilla y te regañaron, te fuiste de rumba, te escapaste con tus compañeras, no sé, mira, no, me dio diarrea. Yo nunca soy, yo de verdad que yo de esas que van a hacer una travesura por ahí, yo no soy de ese team. Pero, a ver, una anécdota así que tenga... Bueno, con el tema... me pasó que una vez me pidieron que iban a tomarle foto al vestido final con los zapatos y los accesorios. Y me pasó, yo soy súper ordenada. Mis maletas iban, que yo sabía qué zapato iba en cada maleta y dónde iban estos accesorios. Y yo tenía una maleta para cada cosa. Yo llegué y lo primero que hice fue... una maleta de vestidos, una maleta de zapatos, una maleta de tal. Yo tenía como 7 maletas, algo así. Y recuerdo que una de las primeras cosas que me pidieron era que necesitaba llevar el vestido, los zapatos y los accesorios de la noche final porque ellos necesitaban hacerle un registro. Okay. Y que después de ese registro yo no lo podía cambiar. ¿Cómo es que terminé de hacer mi registro tal? Fui a buscar el vestido, los zapatos y los accesorios y todo lo que yo había organizado quedó vuelto un desastre, o sea, todas las maletas así. Yo era sacando cosas así porque no encontraba ni los accesorios ni los zapatos. Y llamaba a Xiomara, que es la que se encarga de coordinarnos el vestuario, y llamaba a Xiomara llorando y le decía, Xiomara, ¿dónde está? Los zapatos no los consigo. Y tenía la chaperona en la puerta así. Claro, yo, mami, bochorno, mami, apúrese, mi vida. O sea, la desordenada y yo. Pero claro, era porque de verdad no los conseguía, creo que los habíamos puesto en otro lugar que no era el que yo pensaba. Y claro, cuando yo llegué después de mis actividades, yo dije, yo no duermo hoy, pero yo tengo que acomodar todo esto. Y esa noche no dormí, o sea, estuve todo corrido despierta, solamente acomodando todo el desastre que había hecho cuando conseguía los zapatos. Eso te iba a decir, ¿qué hiciste? O sea... no quedaste clasificada en el Miss Universo, ordenaste las maletas, ¿cierto? Sí, ahí llegué. Y ahí te viste con tu familia, yo vi a tu familia por ahí que está... Yo vi el live que hiciste después de la clasificación. Sí, ese live fue para la historia porque se conectaron casi 30.000 personas. Sí. Eso fue una locura y es una de las cosas que yo digo, ¿hasta qué punto realmente tuvo impacto? Para lograr que 30.000 personas, porque a veces cuentas de famosos con millones de seguidores no logran tener 30.000 personas en un live. Y estaban mucha gente famosa conectada, porque yo estaba ahí y veía pura gente verificada. O sea, mi vida, no sé qué, el cielo. Claro, ¿hasta qué punto logras tú eso? Ese live fue muy difícil y yo recuerdo que yo bajé, tuve que esperar un rato para que nos bajaran. A mí me sacaron del auditorio por la parte de atrás, era como un laberinto dentro del hotel. Uh-huh. Porque si me sacaban por el frente no me iban a dejar subir a la habitación. Y yo pedí que me sacaran por detrás, llegué a la habitación porque yo dije, si yo veo a mi familia antes del live, no lo voy a poder hacer porque me voy a chorrear el maquillaje, voy a perder la concentración
y no voy a poder hacerlo. Y siento que es algo que quiero hacer como para cerrar este momento y ponerle punto y final. Y exacto, entonces subí a mi habitación, hice el live, mis papás me estaban esperando, yo todavía no los había visto. Hice el live completo, se conectaron esa cantidad de personas, yo estaba súper súper triste, obviamente, pero súper contenta de poder haberme conectado en ese momento. Cerré mi live, me cambié y bajé. Y recuerdo que eso fue, yo apenas pisé fuera del ascensor, eso fue el montón de gente que se me vino encima, que no me dejaba respirar, pidiéndome que le firmara la revista, pidiéndome fotos. Y yo veía a mis papás por allá así como que, ay. Y fue, me tardé yo creo que como hora y media para poder salir de ese, de ese montón de gente que se me cayó encima. Y me decían cosas que, o sea, yo ahorita recuerdo y me da mucha nostalgia porque me decían cosas muy bonitas. Nadie se esperaba la no clasificación porque a mí me colocaban siempre entre las 5 primeras. Y yo siento que a mí me fue súper bien en todo lo que fue el tema, el tema interno de producción, tanto la producción latina como la producción Miss Universo. Entonces, sí fue un shock para mí, totalmente fue un shock. Y todavía yo a veces en las noches estoy durmiendo y me pregunto, pero ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasaría? Pero bueno, son cosas que hay que aceptarlas, que hay que entenderlas. Y quizás esa no era la manera en la que a mí me iba a tocar inspirar y en la que a mí me iba a tocar como seguir ayudando personas. Claro, porque aún así después de que volviste de Estados Unidos, que seguiste llevando tu campaña de Love Yourself. Sí, incluso empecé a trabajar más que cuando antes de irme al Miss Universo. Desarrollé la campaña, gracias a Dios, en la organización Miss Venezuela me han apoyado muchísimo. En Venevisión, el equipo de Venevisión también me ha apoyado muchísimo a buscar los contactos para yo poder seguir llevando eso a más personas, que eso es algo que uno se lo gana. Eso es algo que claro, no te lo dan así porque sí, eso es algo que uno se gana. Y realmente a mí trabajar con el equipo que he tenido para mí ha sido increíble, me han abierto muchas puertas y el tema de la conferencia me gusta porque ha tenido más impacto del que yo pensaba. He hecho ya creo que es la tercera conferencia que hago, la última fue con más de 200 personas y yo el día que llegué y vi un montón de personas yo dije, Dios mío, ¿qué hice? ¿En qué me metí? ¿Porque yo soy así? ¿Porque yo soy tan necia? Pero no, fue impresionante cómo logré captar la atención de esas más de 200 personas en esas 50 minutos que duró la conferencia. Era un silencio y una calma que yo decía, o sea, de verdad este mensaje es importante y tengo que seguirlo compartiendo. Y se me han acercado a personas que son dueñas de empresas, personas que ya tienen un mundo recorrido, que han tenido la oportunidad de verlo y me dicen, tú tienes que seguir compartiendo esto porque de verdad es valioso. Eso a mí me llena mucho y pues es lo que me mueve a seguirlo haciendo. Y qué cool que mucha gente te lo reconozca y te lo comunique y que te lo haga saber, porque a veces uno mismo se sabotea. Sí. Y dice, bueno, yo creo que esto como que no inspira tanto, yo creo que como que esto no está caminando tanto, pero son las mismas inseguridades de uno y qué cool que ya tú tengas este respaldo de gente que te diga como, vamos, sí, que lo estás haciendo increíble y que te pueden guiar a hacer cosas aún más grandes. Hace nada entregaste corona. Hace poquito, hace semanitas. ¿Cómo te preparaste para este momento? ¿Cómo te lo viviste? Bueno, mira, yo me empecé a preparar para ese momento desde hace muchos meses que yo decía, ok, yo quiero entregar corona, pero yo quiero hacer algo diferente y que la gente que me vea ese día se quede con la María Ángel que va a iniciar otro camino. Es decir, por eso viene el corte de cabello, por eso viene el cambio de color, por eso viene el vestido que utilicé, que no era lo que la gente estaba esperando. Todo el mundo siempre me escribía, es que te queremos ver entregar corona con un vestido grande, lleno de mucho brillo y muchas piedras y mucha tela. Y yo decía, ¿por qué siempre me piden todo lo que yo no voy a hacer? Porque después dicen que yo soy necia y que yo soy así, pero es que no, esa no soy yo. Y yo dije, yo quiero hacer algo que sea diferente y que la gente lo recuerde. Mi discurso fue un momento de catarsis para mí. Fue un momento en el que me senté, y eso sí lo hice como unas dos semanas antes de la noche final. Me senté como a recordar todos los momentos que había vivido. Y yo dije, quiero darles las gracias a todos, porque es que al final, ¿para qué seguir diciendo todas las cosas que ya la gente sabe? ¿Para qué seguir diciendo todo lo que ya he vivido? Ya lo que me queda es dar las gracias. Y yo le di las gracias hasta el que recoge los cables. Porque es que
todos los que estaban allí ese día y todos los que han formado parte de esta historia han dejado algo importante en mí, y yo todo lo que he logrado es gracias a esas personas también. Entonces, el tema del vestido también fue todo un rollo, porque que si me va a vestir este, que si me viste este, y me mandaban fotos y me mandaban bocetos y no encontraba eso que yo dijera, es que esta soy yo. Estoy que ya. Llegó un momento en el que literalmente dije, o sea, ya, yo quiero el vestido así, quiero un vestido negro. Cuando dije, quiero un vestido negro, eso fue como que tú estás loca, ¿cómo vas a entregar con un vestido negro? Y yo dije, no, es que yo necesito que la gente me vea como es la nueva María Ángel. Porque para que se enfoque en mí, que claro, se enfoque en mí, ¿para no qué en el me vestido? Van a seguir viendo como la Miss Venezuela, como la reina, si ya yo no voy a seguir concursando. Si yo cierro mi etapa como reina, quiero que me vean ahora como que la mujer que evolucionó, la mujer profesional, la que ahora tiene nuevos proyectos, que quiere dar un cambio en su vida, y eso es lo que básicamente quería transmitir ese día. Yo dije, a la que me toque coronar, voy a estar feliz de coronarla, porque todas, realmente todas se lo merecen, y con todas las chicas tuve la oportunidad de compartir. Ellas vieron mi conferencia un día antes de la entrevista con el jurado, y eso fue como un airecito y una agüita fresca en medio de tantas emociones que se viven en esos días previos a la entrevista con el jurado y a la noche final. Entonces, siento que fui parte de todos esos momentos que ellas vivieron, y es lo más bonito que me llevo de esta experiencia. Qué lindo además que recuerdes esto como una bonita etapa y no como otras misas que lo ven como algo más bien como tormentoso. Mari, ¿qué viene para ti ahora? Yo sé que tú tienes un emprendimiento de dulces, que la otra vez me dijiste, tengo que probar ese pan de jamón porque yo hago dulces y no sé qué, bla, bla, bla. También eres, ¿ya te graduaste de psicología o todavía estás estudiando? No, todavía estoy estudiando. De hecho, yo retomé la carrera hace unos meses porque... ¿Ya estás en Uru? No. Ah, no. No, yo retomé la carrera, tuve que inscribirme en una universidad que fuese totalmente de modalidad a distancia, porque es una universidad que está en Barquisimeto. Porque es la única manera de yo tener la certeza de que sí la puedo continuar. No puedo estar atada a un lugar, yo no soy estar atada en un solo sitio. Siempre tengo un proyecto aquí, o estoy haciendo allá, o me pongo a inventar. Yo no sé cuántas veces en mi vida me he mudado, pero no soy de estar como en una rutina de un solo sitio. Entonces yo dije, si yo de verdad quiero terminarla, tengo que tomar una decisión. Y hace poco retomé la carrera, pero empecé a estudiar de nuevo en una universidad que es totalmente a distancia. Entonces allí voy, sin apuro, sin estrés, disfrutando absolutamente todo, pero con vísperas de poder graduarme ya todo el tiempo estudiando a distancia. ¡Qué cool! Ah, ¿y qué viene ahora? No sé, ¿te ofrecieron un trabajo en Venevisión? Bueno. ¿Ya te vas a dedicar solamente a los postrecitos? ¿O vas a ser la psicóloga de las mises? Mira, ¿qué vas a hacer todas ahora? Todas esas ideas están cool. La verdad, okay. Esta es la pregunta. Me gusta, ya va, esto es un buen marketing. La psicóloga de las mises es un buen marketing. Sí, ¿cómo preparar mentalmente a las muchachas que van para los concursos de belleza? No sería mala idea, puede que más adelante surja algo por allí. Pero mira, esta es la pregunta que yo creo que si me pagaran por cada vez que me la hacen, en este momento estaría viajando por ahí, por Dubái. Bueno, Mari, si quieres no, dejamos esto hasta aquí, dejamos esto, apaguen esta cámara y listo. Te cuento, mira. Sí me han dicho el tema de Venevisión, sí me lo han dicho, de que me han llegado como rumores de que probablemente me quieran incluir. Yo la verdad, súper agradecida, me encantaría seguir estando en las pantallas, pero realmente sí tengo que como tomar prioridades de qué es lo que quiero hacer. Tengo algunas oportunidades fuera que estoy considerando, pero bueno, tengo que evaluar un poquito el tema migratorio, el tema de cómo estar de alguna manera estable fuera. Porque, bueno, yo soy partidaria de que para pasar quizás momentos incómodos prefiero pasarlos en mi país y no pasarlos fuera. Entonces, claro, si me voy afuera, tiene que ser como que con cierta estabilidad, porque hasta este punto he logrado mantenerme estable, entonces no quiero como ir a estar sorteando dificultades fuera. No, y estable con el corazoncito también, porque ahí te vi con el novio. Sí, esa es la otra que pues ya hemos tenido por sus proyectos y por los míos, hemos estado casi que la mitad de nuestra relación a distancia, entonces llega un punto en el que tú dices, ok, vamos a empezar a hacer cosas y a trabajar por cosas que realmente nos permitan estar los dos en el mismo sitio. Porque es un tema también que uno tiene que empezar a poner prioridades. Él estuvo súper abierto
a aceptar todo lo que yo tenía que hacer porque era mi sueño, el estar aquí, y su apoyo siempre fue incondicional. Pero claro, ahora es mi turno de decir, ok, vamos a establecer una balanza y ver qué vamos a hacer cada uno para que podamos, pues, seguir compartiendo si de verdad queremos mantener la relación. El tema de la televisión me encanta, la oportunidad que me dieron de ser la animadora de Más Allá de la Belleza. Claro, es un tema que es mi tema porque era la temporada de la belleza y estaba totalmente involucrada, pero el tema de la animación me encanta. Disfruté cada vez que me tocó ir a portadas, a pesar de que quizás no es el tipo de programa en el que yo estaría todo el tiempo, pero me encanta porque es como esa vibra chévere de compartir con la gente todo el tiempo. Y no sé. Y creo que la adrenalina también, la adrenalina de estar ahí en cámara todo el tiempo, de hacer esto, hacer lo otro, y aquí, allá, allá, para acá. Totalmente. Creo que eso también le suma. Y en eso estos últimos suma meses he estado tan absorbida por todo que, sin mentira, tengo más de 6 meses que no preparo una torta. Y eso me tiene mal. O sea, impresionante, porque yo siempre sacaba la excusa, si sean uno en el microondas, la hacía. Pero no, o sea, no he hecho nada. Aparte que en el apartamento en el que estoy en este momento no tengo horno. Y eso es como no tener cama. Para mí. Entonces realmente eso sí lo quiero retomar. Me gustaría montar una pastelería. Eso es algo que he tenido aquí desde hace mucho tiempo. No sé si aquí, no sé si fuera, donde sea, pero la quiero. Y también estoy escribiendo un libro, pero eso todavía le falta mucho. El día de Miss Venezuela presenté mi página web. Por allí tengo mi blog y voy a estar publicando cosas. Allí es como que quiero concentrar todo lo que hago en mi página web. Estoy trabajando porque me encantaría poder hacer una gira de conferencias. Obviamente primero la haría en Venezuela y después quizás si se da la oportunidad poder llevarla en algunos países, pero eso me encantaría hacerlo. Entonces estoy trabajando en organizar todas esas ideas que tengo para ver cuál materializo primero. Bueno, en Chile te recibo yo, por si acaso. En Chile te recibo estoy yo. Estoy segura que sí, vas a ser mi productor estrella en Chile. A María demasiado. Pero que el coffee break sea con pan de jamón. Ah, no, pero por supuesto, pan de jamón y dulce, una cosa, pero la gente va a salir de ahí encantada. Que si no les gusta la conferencia, que les guste algo, un dulce, una cosa. Total. Mari, qué cool que estés haciendo estas cosas, qué cool que estés aprovechando la plataforma que te dio el Miss Venezuela, qué cool que estés aprovechando las redes para apoyar a otros, para impulsar a otros y para inspirar a otros. De verdad, encantadísimo que estés acá. Yo feliz, siempre te estoy viendo por ahí y me encanta verte hacer las cosas que te gusten. No, gracias a ti. Yo también me disfruto como nunca tus videos. Siempre te escribo y siempre te los respondo. Creo que mi favorito hasta ahora ha sido el audio de la maracucha. Ese no tiene comparación. O sea, yo lo veo y quedo cansada, quedo agotada. Yo digo, ¿cómo puede? Pero bueno, tienes un talento increíble. Me encanta que lo sigas explotando. Me encanta que sigas haciendo también las cosas que te apasionan y que pues sigas explotando tus talentos. Mari, gracias por aceptar esta invitación, gracias por el cariño que nos tenemos mutuamente. Esto es todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse al canal, darle like, comentar, porque son una forma de apoyar estos contenidos que estoy haciendo por acá por YouTube. Recuerden que yo soy Rubén, @lo dice Rubén, y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao, chao!